Hoy en No te rías, que es verdad, le tenemos una entrevista maravillosa con dos actrices venezolanas de mucha trayectoria, Marían Valero y nuestra Scarlett Ortiz, que tienen un programa dedicado a las mascotas que se llama Una Pata Amiga. Vamos a ver de qué se trata eso aquí en No te rías, que es verdad. Procería. No, la vaina es una vaina. Una, una vaina, vaina donde vaina, en vaina, es en vaina la, la, la. Una la... vaina, y ya estamos aquí en No Te Rías, que es verdad, con estas dos hermosas mujeres que me acompañan el día de hoy. ¿Y no nos podemos reír? Se pueden reír. Sí, ¿no? Pero además hermosas son Recoge Perro, las dos, ¿no? Marián Valero y Scarlett Ortiz. ¿no? <laughs> Orgullosamente, ¿no? sí, Recoge Perro. Ay, pero. Si me no preguntas con la Yul. <laughs> Ella lo recogió hace como veintipico de años. Diferente <laughs> tipo de perro. <laughs> <laughs> Miren, ustedes tienen, bueno, aparte de las carreras maravillosas de ustedes dos, que las conocemos los venezolanos, ustedes tienen un proyecto que es una pata amiga. Sí. ¿Cómo nace una pata amiga? ¿Cómo es que ustedes dos se reúnen a hablar de perros y gatos? Mira, ese cuento. y es casual, porque yo me vine a Estados Unidos, le hice una entrevista una vez a Scarlett, y viéndola, y además con el amor, con Dólar, su perrito, yo dije, yo tengo que hacer algo que siempre ha sido como el sueño de llevar a través de los medios de comunicación, alzar la voz por estos seres tan maravillosos. Yo dije, qué mejor compañera que Scarlett, que además es tan apasionada, es tan de verdad, es tan honesta con ella, con sus sentimientos, con lo que dice, con lo que es. Y es un ejemplo perfecto de los medios de comunicación para que me acompañen esta pata amiga. Así que le dije, y somos el dúo dinámico. Ella es Robin <laughs> y yo soy Batman. O sea que te, te, te arrastraron, Scarlett, de alguna sí, manera. Para mí fue una, la verdad para mí fue una grata sorpresa porque... Marian y yo habíamos podido compartir en Venezuela, pero muy poquito. Sí. Realmente. Hicimos una novela en Televén hace años Dulce sí, Amargo, pero. Dulce Amargo, pero muy casual. Yo sí la veía, la seguía y me encantaba lo que ella hacía. Eh, a mí me encanta toda esta parte de eh, proayudar y, y, y más si se trata de, de los indefensos, ¿no? Sí, sí, de sí. De los sí, que como. no tienen voz. Entonces, cuando ella me dice y, y me habla de esta idea, yo digo, ay, me escogió, ay, quiere que yo lo haga. Me, me sorprendió en un principio, pero me sentí súper bien. Porque yo sí fui muy gatera en mi vida de gatos. Y luego llega dólar a mi vida y me cambia la vida prácticamente. Sí, me la cambia. Prácticamente no me la cambió. <laughs> eh, y me sensibilizó muchísimo. Entonces yo tengo la experiencia de tener gato, de amar actualmente a un perro. Y la labor que ella hace también, de tener su fundación y todo, eh, dije, ¡ay, qué chévere, si quiero! Sí. Y me monté en este barco con ella. En esta pata. Eh, en esta pata. Nos agarramos... De la pata. De esta pata amiga. <laughs> y, y cosa que me encanta, porque sí siento que hace falta mucho, falta mucha educación. Y, y hemos tanto, aprendido también mucho, porque hemos y tenido invitados. maravillosos. falta educación me incluyo en esa sí. falta de educación, porque aquí yo me he enterado de cosas que digo que, bueno, ajá, hasta Castrea Dólar. Gracias pues a Dios. por toda la información que dio Mariana acá y todo lo que yo pude averiguar. Entonces, me parece lindo y me parece necesario porque los animales dan mucha, eh, crean mucha empatía en el ser humano. Claro. El ser humano siento que ahorita está perdiendo mucha empatía y necesitamos recuperarlo. Y si, si ellos son el vínculo y si nosotros somos los que ponemos ese granito de arena, pues cómo no hacerlo. Uh -huh. Nos encanta. Claro, sí. ahora, eh, bueno, dije que las dos eran recoger perros, pero realmente Marían es más recoge que, sí. que, que sí. perros que Carla. Carles tiene dos perros, pero... Eh. Yo quiero, si yo dos perros. Tú eras medio recoge perro yo soy medio. Y ahora sí soy más, yo perro. más. Mira, yo sueño, de verdad, yo sueño con, con un refugio, una, con un refugio sí. enorme, una cosa así, un terreno grande acá, hacia, hacia, no sé, hacia no sé dónde por allá, por por acá, por Miami. Ya sabes, un Juli. refugio así grande, <laughs> este, para tener perros, gatos. No es tan fácil, no vayas a creer tú que eh, es todo. una cosa así que, ay, qué todo. chévere, voy a tener un refugio es una labor, es una labor muy fuerte. Yo te he visto aquí con tu fundación, este, yo tengo 30 animales en en, en Venezuela. Eh, en Siempre Rescate y, 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 y sigo a ciertas fundaciones en otros países, no solamente de Venezuela, y yo me desespero y, sí. y yo quisiera dar más y me encantaría tenerlo. Obviamente, sé Lo vamos a tener. que es una responsabilidad muy grande y uh -huh. que es un compromiso que no es un compromiso de un ratico, es un compromiso no, de vida. Hasta que ellos cumplan el tiempo en es este Que siempre plano. vamos a estar recibiendo. Siempre. Entonces sí es un compromiso. Pero además de es bonito, vida. porque a través de una pata amiga uno lleva justamente ese mensaje, no solamente el mensaje de la adopción, no solamente el mensaje de esterilizar, sino también el mensaje de respetar a estos seres tan maravillosos que forman parte del planeta. Yo creo que nuestra misión eh, o propósito de vida... A través de este programa la estamos cumpliendo, que es alzar la voz por ellos. Sí, uh, me imagino que ustedes, al igual que yo, vi vieron el, los cambios, o sea, co el, como los norteamericanos tratan a su mascota y como los latinos tratamos a nuestros animales, que, que, que los, nuestros perros son como comunitarios. El perro es la acera, el perro el taller, el perro, del... El perro el azoteo. El perro del de edificio. El edificio, <laughs> gato del edificio. Ahí todo el mundo sí. le da comida, pero aquí es. O, o, Aquí ellos tienen más la concepción de que es otro prácticamente otro, otro participante de la familia, ¿no? Lo que pasa es que es bonito porque eh, en los, en nuestros países latinoamericanos ha venido cambiando las leyes y cuando van cambiando las leyes va cambiando también el pensamiento de la comunidad porque tú como proteccionista en este caso o como fundación te tienes que apalancar de algo legal para poder darle voz a estos seres que no tienen y ha ido cambiando yo he tenido la oportunidad gracias a Dios de ver de, de cómo por ejemplo en mi país donde han habido tantas cosas terribles con el tema animalista bueno, no quiero entrar en detalles porque no nos vamos a poner a que llorar, pero sí hemos visto también de que aquellas personas que son perpetradores, violent, violentos, eh, con estos seres pues eh, han tenido mm, su castigo. Yo su castigo. Oh, sí, pienso que sí. eso tiene que ver mucho con la educación. Claro. Sí. Eh, y uno forma parte de esa por educación. Eso uno forma parte de la educación. En nuestros países no nos educaron para tratar al, a nuestras mascotas como parte de la familia, sino es como que hay el entretenimiento, el regalo del momento y todo. Entonces yo siento que, y aquí no, aquí sí se trata eh, eh, de que es parte de la familia. Entonces sí siento que... Es una muestra de educación del lugar donde te encuentres, del claro. país, de la zona. No, y de, las leyes son todo. importantes. Porque y las leyes que se hagan. Cumplir, aquí en el año obviamente. 2020, aquí en Estados Unidos, en el año 2020, cambió esta ley de maltrato animal por ley federal. Es decir, es tan importante el respeto a estos seres, y hay gente que todavía no lo entiende, que si tú cometes un delito de maltrato animal, ya en cualquier estado donde te encuentres en Estados Unidos, pues vas a ir, vas a tener tu sanción. Porque eso va. Eh, ay, me, puse, me estoy poniendo muy seria y profunda. Pero Yo siento sí. que eso va mucho pegado a... Eh, el, como tú tratas a un ser que no tiene voz ni voto, mmm, psicológicamente hablando, eres capaz de maltratar a quien se te presente. Claro. No importa, no hay frontera de maltrato, no, porque no hay un límite. Entonces, en el momento en que existen estas leyes y pones un límite y empiezas a educar a la gente, ya la cosa cambia. Uh -huh. De lo contrario, no. Generalmente y está demostrado el que mal, es que el, el que es capaz de maltratar a un animal es capaz de cualquier cosa sí. porque no hay escrúpulos no hay un, un sentido de empatía de amor de cariño que A que ser indefenso no lo va a ver con otros claro y ahí estás poniendo tu nivel supuestamente superior de poder en alguien o en algo en un ser vivo que evidentemente no te llega a ti ni por las patas entonces, entonces estás es aprovechándote cuando de eso llamamos a animales al que no es. es Porque correcto. las bestias somos nosotros. Está <laughs> bien, punto final. Caso cerrado, mira. Caso cerrado. <laughs> Ahora, eh, eh, hablando de ese tema, de, 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 ya para terminar, ustedes no han visto... Lo, que en Venezuela hay maltrato a todo nivel, ¿no? Ahí no hay eso es a nivel humano y a nivel animal. Pero ustedes no han visto las reacciones que ocurren en las redes venezolanas con, cuando maltratan a un animal, claro, que es como, claro. que es como una cosa que, que no no gritan, no hacemos tanto ruido como maltratan a un ser humano cuando maltratan a un animal. ¿A qué creen que obedeces? No, pero sí, también cuando se maltrata a un ser humano, mm. ahí tú estás viendo que empieza una educación, que empiezas a entender que si existe ese maltrato, ese nivel de maltrato, porque son, claro. de paso es un nivel atroz uh -huh, lo que uh -huh. se comete, eh, yo siento que ya empieza la conciencia de decir, wow, si es capaz de hacerlo de esa forma tan inmunda, tan horrenda, con un ser que no se puede defender, eh, esa sensación de poder puede caer sobre cualquiera, sobre un niño, sobre un anciano, generalmente es así, sobre los niños y sobre los ancianos, porque está presente... Ya ese, esa cosa enferma de agredir al más vulnerable, a, al más vulnerable que es a un animal. Eh, que la gente reaccione de esa manera me parece maravilloso. Yo claro. soy la primera. ¡Oh! Si tuviera lo que yo escribo, mira, yo, yo me desespero. Me desespero horriblemente y, y me encanta que la gente reaccione así. Y que sea de manera sincera y que sí, como, como a, que ayude, ¿no? Claro, a agarrar como tú dices, a agarrar a esta gente y que paguen. Sí, porque además eh, ahí el tema de la, los valores humanos son fundamentales. El respeto, la bondad, la solidaridad, la empatía, la consideración siempre por el otro es fundamental. Hay gente que me ha dicho se ha perdido eso en Venezuela. Le digo bueno posiblemente, pero cuando pasan este tipo de situaciones terribles por demás y ves que la mayoría alza la voz, tú dices Dios mío la humanidad no se ha perdido por completo. Todavía, es verdad, son máquinas de dar amor. La, lo, yo los veo así los perros y, lo, y los gatos, ¿no? Son, son seres que todo el tiempo están es parecieron son, porque son, son amores son máquinas de amor pues. son máquinas de amor y es un amor real es un amor sin condición porque ellos no te condicionan a ti los condicionamos nosotros a ellos pero ellos jamás ellos no entienden de eso exactamente bueno están por relanzar su canal de YouTube una yes! pata amiga sí. y qué nos van a traer ahí a quién hemos entrevistado échenos el cuento Scarlett bueno eh, yo siento que seguimos en la misma tónica porque uh -huh. el fin sí. es un fin común que es el el dar información, en crear más empatía, en crear más conciencia de lo importante que son estos seres para la humanidad. Uh -huh. eh, Vamos a entrevistar. Hemos entrevistado a Gina Canina. A Gina Canina, entrenadora de, de, de perros. Hemos entrevistado a Indira Leal, la actriz, además de desde su propia es. experiencia, hablando del duelo y lo complejo que ha sido para ella superarlo. Entrevistamos a Alexandra, a Alexandra también, que. que tiene su, sus perros que son. Eh, de terapia. De terapia. Y de van hospitales. a hablar. De, exacto. No, y no hoy hablamos de las terapias, lo importante de, de los perros. Y vamos a entrevistar a Julian Gil. Tenemos a Julián Gil en lista, tenemos a Laura Flores, que es actriz mexicana. Y además hace grooming para los peñitos. Y ella, oh, a eh, sí, pues, belleza. Compartió esto de, de la actuación y, y la conducción. Y tiene, y se sacó su certificado de grooming y tiene no sé cuántos perritos, gatitos, Mira y, qué bonito ese amor increíble. Eh, y qué chévere porque no nos tenemos que quedar con una sola cosa. Mira claro. que multifacéticos somos los seres humanos. Y además, claro. ¿por qué no eh, ese propósito de vida y ese amor que tú tienes por los animales, por qué no capitalizarlos? Está muy sí, bien. Pues a mí claro, me, claro. yo aplaudo todo eso. bueno Y bueno, De nuevo pata amiga tenemos a tener, muchas más cosas. Vamos, sí, vamos a traer mucha gente. Va a ser más es, dinámico también. Querida, mira, hablamos una encima eh, de la otra. ¿ves? Y mira, ven, no nos dejamos... Hablar, de Así más o menos. Son, tenemos, bueno, tenemos este programa y, yo, y ustedes son comadres. Se hacen llamar comadres. Pues soy la madrina Siempre, claro que sí. Yo de alguno de los tuyos. ¿De Gringo. gringo, gringo me ama y yo lo amo a él sí. bueno, a Coco también, bueno Pero a todo. ahí tienen la dirección del canal de Una Pata Amiga y las redes sociales de Marianne y Scarlett, así que pueden seguirlas por ahí por cierto, sí. y este programa lo están grabando ahorita en Yo Más Podcast, ¿qué les ha parecido sí. el estudio? Horrible, mira Podcast. te voy a decir <laughs> de una cosa tenaz por, bueno, no, nos queda más remedio <laughs> es lo que hay <laughs> no, muy agradecida, qué no, muy no agradecidos, de verdad muy agradecidos con Yo M Más Post Podcast a ver, aquí, aquí. Eh, gracias, de verdad, gracias que siempre pues que nos brinden un espacio tan bonito. Tan y nos chévere. sentimos en casa. Nos sentimos en casa, nos sentimos sí. tranquilos, traemos a nuestros animalitos, no pasa nada. Tanto, hacemos las entrevistas, nos encanta, nos ponen bonitas, nos ponen nuestras luces. Nos iluminan lindo ¿sí? mira cómo me veo. cómo me veo. Gracias a todos. Me dejan poner mis orejitas, entonces todo chévere. Nos dejan claro ser infantiles sí. y nos estamos muy felices. No, de verdad, encantadas de, de formar parte de esta familia y sobre todo que también sumen con sí. este programa de Una Pata Amiga, que crean en este proyecto y que lo disfruten tanto como lo hacemos Escarrillo. y yo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más de No Te Rías, que es verdad. Y gracias, Scarla. gracias, Marían. Gracias. Una Pata Amiga. <laughs> y esto ha sido todo por hoy en No Te Rías, que es verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad por aquí, por Caraota Digital.